Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy tenemos una nueva receta. Aquí voy a hacer pollo en el horno marinado y les enseño todos los ingredientes que vamos a utilizar hoy. Aquí tengo el pollo, son muslos y piernas los que voy a usar. También voy a utilizar 4 papas. También tengo paprika, pimienta, chile chipotle, aceite, sal, orégano y vinagre. 4 ajos. Ahora en el molcajete lo que voy a hacer es machacar todos estos ingredientes, los ajos con el orégano y también la sal. Es un poco difícil hacerlo aquí en el molcajete, pero queda una pasta muy sabrosa para marinar el pollo. Tenemos que hacerle un poquito de fuerza para poderlos machacar. Miren, ya tengo la pasta aquí. Ahora voy a poner el paprika en un plato. También la pimienta. Y el aceite. También el chile chipotle. Y el vinagre. Esto lo voy a revolver. También le voy a agregar la pasta que hice de los ajos. Y revolvemos de nuevo. Hasta que haga una pasta que tenga una buena consistencia para poder marinar el pollo. Miren, aquí tengo el pollo, ahora voy a comenzar a marinarlo. También levantamos la piel para poderlo marinar por dentro. Esta pasta que hice quedó muy buena. Ahora voy a marinar las papas. Lista. Ahora voy a poner el pollo en un recipiente. Primero le puse aceite al recipiente para que no se pegue. Le coloco las papas. Ahora lo llevo al horno y lo dejo 1 hora y media. Miren, ya saqué el pollo, miren cómo me quedó. Está muy bueno, los invito a que lo hagan. Y si les gustó el video, denme manita arriba, compartan mis videos. No se les olvide suscribirse al canal. Gracias por apoyarme. Que Dios los bendiga donde quiera que estén y los vemos hasta la próxima. Bye.